Bien, hola y bienvenidos una vez más a Vamos a jugar Mabinogi con ustedes, Danny Fox nuevamente. Y bueno, no, este video no va a ser el video del evento de los gemes, va a ser justo el siguiente. ¿Por qué estoy otra vez aquí? Primero, porque hay un nuevo evento. ¿Cuál es el nuevo evento? Se llama capturar al hombre de jengibre. Parece que hay un hombre de jengibre gigante que se ha escapado del evento de la galleta. Y vamos a tener que matarlo, parece. Dice que es gigantesco y hay que interceptarlo por Egmaín Macha. No hay que tomarlo a la ligera porque dice que es fuerte. Vamos a ver, dice que cada 2 horas sale el hombre de jengibre. Si no lo encuentro en este momento, lo voy a pausar el juego, el video un rato. Disculpen el video. Y bueno, para ustedes eso casi no va a afectar porque ni se van a dar cuenta. Ya. Otra cosa más que quería hablar es por el tema de la galleta. Si se dan cuenta, esta ropa es diferente de la que siempre uso. ¿Por qué? Porque es una de las ropas que me han dado en el evento de la galleta, que lo compré con las monedas estas de Sugar Coin. Ya, esta es la ropa, acá está. Y bueno, quiero conseguir también lo que son los zapatos, así que voy a seguir juntando estas monedas para conseguir el resto del set. Ya, otro dato interesante es que hablando de las Sugar Coins, va a haber días de evento que van a ser este fin de semana, el sábado 1 de octubre, domingo 2 de octubre, donde cada día van a dar 5 Sugar Coins adicionales de las que dan por las quests de evento, ¿no? Por estas quests de evento. Y la siguiente semana, el sábado 8 de octubre y el domingo 9 de octubre van a dar cada día también 5 Sugar Coins. Así que si no han podido co conseguir suficientes, si ya se les está acabando, piensan que no van a poder juntar todas para conseguir su equipo, esos días pueden aprovechar en hacerlo. Ya, otra cosa más es que quería hablar sobre un tema acá de las quests. No, más que todo las quests que son para el evento de la galleta. A ver, primero vamos para la isla de la galleta. Ah, ya tengo. Me está marcando la quest de los hongos, que ya la he hecho. Me han dado varias cosas en esa quest. Me han dado una figura para el homestead que da quests diarias. Esas quests son de experiencia. Creo que hay que hacer 5 veces esas quests para que te suelten la caja con esa figura que te da quest en tu homestead. Así que ese es otro dato también que quería darles. Ya, a ver. Ya, también me han estado preguntando sobre el tema de la bruja, de la quest de la bruja, que tiene que ver con estos dos chicos, con Q y Ki. Ahora, lo que yo no podría decirles es en qué momento les va a salir la quest. Lo que sí sé es que cuando empieza la línea de quest va a salir como una, ¿cómo podría decirlo? Una cinemática en donde va a salir Q, ¿no? Que se va para una parte y Ki se queda sola. Yo ya he hecho ya la quest, o sea, toda la seguidilla. Una vez que sale eso, tienen que ir a la tienda por 5 días para conseguir unas claves que son en forma de galleta. Entonces, hacen en 5 días esas claves y luego va a salir otra cinemática y una quest en donde Ki les va a hablar. Les va a pedir que busquen a Q. Entonces, al darles esa quest, cuando entren acá al dungeon de la galleta, de la tienda, va a ser un poco diferente. Va a haber cosas diferentes. Por ejemplo, bueno, el primer cuarto va a ser igual, pero el segundo van a tener que matar a los
a los Ginger Mains en un número mayor. Creo que es 8 o 9 como mínimo, mientras que en el dungeon normal eran 6, ¿no? 6 de cada uno como mínimo. Entonces, en el segundo, en los sombrecitos de jengibre, de galleta, tiene que ser como mínimo 8. Luego, en el tercer cuarto, van a aparecer estas gomitas, los Koopa. Van a tener que matarlos en orden del arco iris. Primero el rojo, después el naranja, después el verde. No, después el amarillo, después el verde, después el celeste y después el morado. Pero tienen que hacerlo en orden y repetirlo, o sea, hacerlo dos veces. Primero matan uno, un Koopa de cada color y después les va a sobrar para matar otra vez en ese orden los Koopas. Una vez que maten a todos, se les va a salir un monstruo grande, creo que es un Koopa grande. Ese Koopa, para matarlo, primero tienen que conseguir, hay una espada volando, matan esa espada volando, agarran la espada y empiezan a pegar para bajarle la resistencia al monstruo. Una vez que le han bajado toda la resistencia, ya lo pueden matar. Y en el último ya no van a aparecer el Ginger Man, el hombre de jengibre gigante, sino va a aparecer una bruja. Esa bruja es un boss, así que tengan mucho cuidado. Tiene Thunder y varias skills mágicas. Ya, eso van a tener que hacerlo tres veces. Una vez que terminan las tres veces, van a regresar. La bruja les va a dar algo. Les va a dar esto de aquí, miren. ¿Sí? Ja, esto de acá. Este pet de escoba. Este pet de escoba, miren. Se mueve. Ahí viene. Ya. Además, este pet está muy bueno. Tiene inventario y todo. Y otra cosa es que les van a dar un título. Es un título el cual les permite. Es más para personajes mágicos. Y cuando se hacen ciertos creo que es para Thunderbolt, la animación cambia un poco. Entonces son esas dos cosas que les va a dar, aparte de experiencia y dinero, ¿no? Ya, eso es la actualización con respecto a eso. Ahora, lo que no sé es cuándo les empieza o no la quest, ¿no? Para hablar, porque es una cinemática. No sé si tienen que hablar con ellos o tal vez hay alguna quest que no han hecho de las primeras y la han dejado a medio hacer. Revisen bien su lista de quests. Bueno, ahora hay otra cosa más. A mí me ha salido una quest adicional aparte de esta. Me parece que ya, habiendo terminado esta, me sale esta nueva quest que se llama Another Visitor, esta de acá. Dice hablar a Outhan en el Main Match. Voy a hablar a Outhan, aunque me parece que es la quest del Ginger Man. Pero vamos a ver de qué trata. Parece que Outhan es el guerrero que está en la parte de allá. Entonces, por aquí está Outhan. Acá está Outhan. Entonces, voy a hablar con él. A ver. A Outhan, bla, 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 bla. Dice, tú estás cerca, yo he escuchado que la bruja. Que las brujas estaban detrás de los bocadillos. Yo sé que los niños están seguros, pero ¿estás tú bien, Danny Fox? ¿No tienes heridas? Estoy bien. Bien, yo entiendo que una pelea se desató, pero se ve como que tú estás bien. ¿Ya? Ah, discúlpeme. Yo estaba en este momento, tú sabes. De cualquier manera, este hombre joven al lado de mío estaba buscando por ti. Él probablemente escuchó acerca de todos las noticias recientes y él se mantiene preguntando para ver a la bruja. Yo ya le he dicho a él que tú estás increíblemente ocupado, pero él se mantiene persistente. Además, yo pienso que él podría estar buscando por alguien. Él se ve. Puede ser que tú debes hablar con él. Entonces, ah, miren, con él. Ah, miren, tiene el mismo traje, solamente que en diferente color.
Vamos a hablar con él. Dice: "Hey, Jun, tú debes ser Danny Fox. Yo he visto que de ti que yo he visto que estaban hablando de ti a Otham. Yo estoy buscando este. Yo te estaba buscando. ¿Para qué? Bien, yo estoy intentando encontrar algo. Yo también escuché algo acerca de divertidas cosas que están sucediendo. Yo estoy muy seguro que está relacionado a quien yo estoy buscando. Yo he escuchado que tú te encontraste con una bruja. ¿Será que ella tiene un pelo de color este menta? Una falda pequeña y la cara de alguien quien solo come algo increíblemente ácido, dulce, sour, no me acuerdo qué cosa es. Suena correcto, le digo. Ah, asombroso. Yo imagino que tú no tienes idea de dónde ella es, ¿cierto? Ella es seriamente probando mi paciencia. Lo siento si yo me veo un poco amargón, ¿no? Bien, desde que tú no sabes, bueno, ya que tú no sabes dónde encontrarla a ella, yo creo que yo tengo a mantener mirándome. O sea, yo tengo que hacerlo por mí mismo, ¿no? Tú sabes que tú hasta tú sabes que tú me atacaste a mí como Danny Foss. Yo tengo el sentimiento que yo podría correr en cada otra vez. Yo te podría haber. Te veré pronto. No entendí mucho qué cosa quiso decir. Mi inglés tampoco es muy bueno. Bueno, se fue. Vamos a ver qué dice la quest. Ah, parece que ya terminó la quest. Dice: "¿Quién es este chico? ¿Por qué está buscando por la bruja? Esto es extraño. Es una de las quests. Y la otra es derrotar al Ginger Man, al hombre de jengibre gigante. Entonces tengo dos para derrotar al hombre de jengibre gigante. Y las demás son para hacer del evento de la galleta que ya hemos hecho, así que no hay problema con eso. Pero estas dos son nuevas. Entonces vamos a ver si encontramos al hombre de jengibre. Ahora, yo lo que sé es que el hombre de jengibre aparece en alguna parte acá en Amaimacha. No sé si por aquí. Ah, acá está. Ya, aquí parece que va a aparecer el hombre de jengibre. Pero, a ver, vamos a ver la hora. Es cada 2 horas en tiempo real. Entonces, son las 3. O sea, faltan 20 minutos para la hora. Para que se complete la hora. Ahora, yo no sé si se lo puede atacar. Acá veo bastante gente. Entonces eso me ayuda a matarlo rápido. Porque parece que es fuerte. Ahora, faltan 20 minutos. Entonces yo creo que voy a pausar el video aquí. Hasta que empiece a atacar el hombre de jengibre. Ya, entonces, a ver, algo más que quisiera decirles. No, eso sería todo. Entonces, le voy a pausar. Para ustedes va a ser unos cuantos segundos. Para mí va a ser bastante tiempo. Y regreso. Nos vemos en un momento. Gente, ya salió el monstruo. Voy a ponerme en un lugar seguro. Los FPS deben estar bien bajos, pero todo el mundo le está dando. Me acaba de pegar, pero parece que no tengo daños. Parece que la idea es simplemente darle. Aunque le des un golpe, me parece que igual se completa la quest, o sea, la misión. Miren, ha salido 13 minutos antes de que sea la hora en punto. Entonces, hay que tener en cuenta eso.
Ya, ¿qué más? Nada, estaba esperando por más de una hora, porque en la hora anterior no salió. Ya casi lo matamos. Para los que son nuevos, yo recomiendo usar un arma de alcance. Así no les pega. Aunque igual pega, pero bueno, a mí no me ha hecho mucho daño. También es que mi defensa es bastante alta. Aparentemente ya lo vamos a vencer. Bien, parece que lo logramos. Dieron una caja. Vamos a ver si la misión ha sido completada. Ya, la primera misión, ¿se acuerdan que habían dos misiones aquí? La primera misión se completó y ya nos dieron nuestra caja y los datos. Ahora dice hablar a la bruja. Ya, hemos derrotado al. Esa es la otra misión. Hemos derrotado al muñeco de jengibre. Y tenemos que ir a la bruja de chocolate, que está en la tienda, supongo. Mientras vamos, quiero ver. A ver, me han dado una Sugar Coin adicional. Está bien. Y una caja. A ver, vamos a ver qué hay en la caja. ¿Qué me dieron? Como un fabric. No creo que sea algo que. Mientras quiera lo voy a botar. Pero me dieron una moneda más que me parece que se suman a las monedas del. ¿Quedan diarias? Sí, me parece que es una adicional. Gracias al hombre de jengibre. Y ahora, ¿dónde es? La bruja debería estar acá adentro. A ver con la bruja. A ver, vamos a ver si me deja. Dice hablar con la bruja. Voy a ver si es exactamente acá. Está raro porque no, la bruja está por acá. Ah, miren, aquí está. Está la bruja de. Voy a hablar con ella. Mad Waffles dice, ese ha sido un tiempo. Tú me extrañaste. Yo estaba realmente ocupada arreglando mi tienda. Esto no es como yo. Es como que yo estaba tratando de evitar el mundo de afuera o alguna cosa. Yo escuché que tú hiciste cosas otra vez. Gran sorpresa. Tú siempre piensas. No entiendo. Cookie Wizard. Chutio Face Mabasel y yo estoy yendo a manejarlo. ¿Quién es él? Ah, ya, parece que es el chico, acá está, apareció justo en nuestro costado. ¿Quién es él? Le preguntaba. Yo nunca lo he visto a él antes. ¿Qué? Esta es una mentira, nosotros somos amigos. Bien, algo parecido. Ah, yo lo siento, Ninfos, tú debes estar muy cansado por esto. Amigos, ja. Tú desearías, dice. Tú me abandonaste a mí, tú eres un dork, supongo que es un idiota. Amigos, amigos, my butt, o sea, mi trasero. Butt creo que es trasero en inglés. Walta G, ¿qué estás hablando? Dice, yo te ayudé a ti con la fiesta por 3 enteros días. Ellos se mantienen, parece que discutiendo, ¿no? Uno al otro. Ellos se ven realmente que son cercanos. No entendí eso. Esto no es como que nosotros. Somos familia alguna cosa, porque yo siempre tengo que estar contigo. Incluso las familias pueden ser locas si ellos no entregan a cada uno su espacio. O sea, volverse locas las familias, ¿no? Yo sé esto. McWaffles pensó en mí que todo está acerca de la amistad. No, me enseñó a mí todo acerca de la amistad. Y ahora yo soy una pro en tener amigos. Tú eres un perdedor. Oh, entonces tú podrías escuchar a Mad Waffles. Yo digo a Danny Fox. Pero tú no podrías escucharme a mí.
Tú eres increíble, dice. Tú solo traes a mí problemas en cualquier lugar que tú vas. ¿Y qué es todo esto? ¿Cuál es tu trato? Dice. Todos tienen un buen momento. ¿Cuál es tu problema? Todos tienen un buen momento. Los Nibirs, los hombres de jengibre y Koopas están teniendo un blas, supongo que una fiesta, un descanso. Pregunta acerca del Gingerman. O esto, ellos son... ¿Qué? ¿Qué estás tú riéndote? Tú eres la única quien trajo excusas lamentables para magias. Ahora ellos son grandes y ellos no pueden responder a nuestros comandos. ¿Tienes alguna idea qué tipo de daño ellos pueden causar? Esta no es mi culpa, dice. Ellos sabían las cosas que yo nunca les enseñé a ellos. Algo debe estar raro con ellos, tal vez Tinkerita, raro. Incluso si esto fuera verdad, esto no es como que tú puedas arreglar alguna cosa. Entonces, ¿cuál es tu plan, genio? Bien, yo puedo, yo... Oh, McWaffles, ¿tú puedes ayudarnos? ¿No es esto cierto, McWaffles? ¿Tú piensas que tú podrías? Tú sientes esto. Oh, Dios, tú eres tan irresponsable. Estoy seguro acerca de toda esta locura. ¿McWaffles? No entendí. No, nosotros podemos tener a tomar un tiempo para poder arreglar esto. Si lo espero que no puede. No fue muy muy fuerte. O sea, el hechizo que usamos no fue muy fuerte. Entonces espero que ellos no estén encantados por mucho tiempo. Y que tú solo dejes que esta tonta a mí. Supongo que está hablando de ella. ¿Qué tan mal hay acerca de preguntar por ayuda? No, tú quieres McWaffle. O sea, me está pidiendo ella y él me dice que no, ¿no? O sea, que él... Si tú puedes mantener preguntando a la gente por ayuda una y otra vez, ellos pueden comenzar a molestarse y a odiarte, le dice a la bruja. Seguramente tienes que parar con estos tontos apodos. Ah, me está hablando porque a mí me ha puesto McWaffles, la bruja. ¿Realmente estoy yo siendo molesta? ¿Quién está? ¿Estoy yo bromeando? Por supuesto que yo no. Jejeje. De cualquier forma, yo estoy yendo a poner esto por un tiempo. Tú lo captas, esto, McWaffles. Significa que nosotros podemos vernos uno al otro más. Ven a visitarme pronto, ¿ok? Bueno, ya está la quest. Me dieron 5.000 de oro y parece que se completó todo, ¿no? Sí. Todo se ha completado. La única cosa que me falta es la normal de entrar a la tienda. Bueno, entonces eso sería todo por el evento del hombre gigante de galleta, ¿no? De Gingerman. Y bueno, espero que les haya servido para también algunas dudas que habían, ¿no? Con respecto al lo que es aquí el evento de las galletas. Y espero a los que no les está saliendo la quest de la bruja que les salga pronto. Me parece que tal vez como consejo yo diría que hablen a todos los NPCs que están acá en la isla, sobre todo a Q y a los dos chicos, a estos de acá. Bueno, eso sería todo. Entonces nos estamos viendo y hasta la próxima. Chao.